¡Qué sorpresa, eh! ¡Qué sorpresa! Estaban esperando que entrara como todos los días la ventana. Y no, acá estamos. Acá estamos después de tantos meses. No puedo contar la emoción que tengo de estar acá. Realmente, me tuvo cosquillas en el estómago cuando después de tantos meses, el 18 de marzo fue la última vez que vine al canal. Fue el último programa que hicimos, ¿no es cierto? Ahora, sí, 18, el 20 se cortó, nosotros el 18 habíamos cortado, habíamos decidido ya no venir, y el 20 empezó la cuarentena. Así que, impresionante, impresionante, 6 meses sin venir acá, después de 10 años, venir todos los santos días, una gran emoción. Bueno, hoy, por circunstancias particulares, tuvimos que venir a hacer una cobertura acá al barrio, a una reunión que llevó a cabo con el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones y los miembros del Comité de Crisis por un proyecto muy muy interesante que el Gobierno Nacional está poniendo en marcha, que tiene que ver con la distribución y el acceso a Internet, a redes. Mañana vamos a estar con esa nota, no llegamos hoy a editarla, pero bueno, a raíz de eso estuvimos con Aro y con Juan Cruz en la reunión y dijimos, bueno, vamos a hacer el noticiero desde el estudio. Eso también redundó en que estemos saliendo a cualquier hora, en un noticiero muy especial en el formato también, pero bueno, quería darme el gusto de venir y estar un rato con ustedes. Está saliendo el sonido, el nivel de audio, porque estoy con el micrófono en mano de lejos, acostumbrado a estar con el corbatero, ¿vio? Y tantos papeles. Bueno, vamos a comenzar, como es habitual, con la recorrida por los datos, lo que tiene que ver con la información del contagio, de los casos de contagio en la República Argentina en el marco de la pandemia. Por supuesto que nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con lo que fue esta barbarie que llevaron adelante los uniformados de la policía bonaerense. Pero déjeme que le diga, ayer se marcó un nuevo récord en la República Argentina. Hubo 12.259 contagios. 12.259 contagios en 24 horas. Hubo 253 fallecimientos, que lamentar. El total de fallecidos ya es de 10.658. Una cifra gigantesca. No me acuerdo cuando empezábamos los primeros meses a hablar del tema y veíamos los números que llegaban desde otros países, en otras regiones del mundo, y nos asombrábamos, sufríamos, y decíamos ojalá no lleguemos acá en nuestro país a semejante situación. Bueno, ya estamos, todavía lejos de lo que han sido y lo que son los números de otros países que están mucho más afectados, inclusive en Europa, España, Francia, Gran Bretaña, en nuestra América, el caso de Perú, por ejemplo, que le está pasando realmente mal, o Colombia, ni qué hablar de Chile, de Brasil. Bueno, pero aquí en nuestro país ya superamos los 10.658 fallecimientos. En la ciudad de Buenos Aires el total de contagios es de 177.700. En las últimas 24 horas hubo 1.262 contagios y 65 fallecimientos. Ya hay 3.498 casos de muertes en el marco del COVID en la ciudad de Buenos Aires. Hoy le debo la información de barrio por barrio, porque les decía, es de emergencia, un programa especial, así que esa se las debo, como dijo alguna vez algún funcionario. Bueno, el día de ayer, estos últimos días han sido tremendos, durísimos. Ayer nos referimos largamente a lo que fue, acá hay una falta de costumbre de estar acá. Ayer nos referimos largamente a lo que fue el conflicto,
esa actitud intolerable, inadmisible, absolutamente repudiable de los uniformados que fueron a la puerta de la residencia presidencial en Olivos con los patrulleros, con sus uniformes, con su equipamiento, digamos, algo, insisto, totalmente inadmisible, absolutamente inadmisible. Con el correr de las horas del día de ayer se fueron sucediendo las manifestaciones de repudio, de rechazo a la actitud de la policía, no lo que tiene que ver con su derecho a recibir un salario digno, que en eso hay unanimidad de criterio, unanimidad de criterios en que el reclamo es absolutamente justo, pero no se puede tolerar, no se puede admitir la forma que eligieron para el reclamo. Nadie se imagina a los profesionales de la salud, por ejemplo, saliendo con todo el equipamiento de un quirófano a reclamar a la calle. ¿No? ¿Pues se imaginan? A los médicos de terapia intensiva saliendo con las camillas, con los respiradores y sacándolo del hospital y poniéndolo en la calle para hacer un reclamo. No. ¿Se imagina a los docentes llevándose los pizarrones, llevándose la tiza, llevándose todo, desmantelando, dejando sin elemento a la escuela para ir a protestar a la calle? No. ¿Y por qué la policía entonces usó los patrulleros, las camionetas, el helicóptero, los uniformes que le provee el Estado para salir a hacer esa realidad? Ni qué hablar, insisto, con este delirio que llevaron adelante de manifestarse en la puerta de la residencia del presidente de la Nación. Un conflicto de una provincia que se lleva a la puerta de la residencia del presidente de la Nación por parte de gente uniformada y con armas. No, no, eso es, mire, no al lugar, y mi criterio es que deben ser sancionados fuertemente los responsables, los principales referentes. Esto no puede quedar así como si nada hubiera pasado. Por supuesto que no es de la nada que surge esto. Esto surge a partir de una campaña de desgaste, de desestabilización, de la cual usted me habrá escuchado a mí hablar desde hace mucho tiempo. No es que empecé esta semana. Ya le vi la pata a la sota a esta gente. Mostraron la hilacha desde arranque nomás, la oposición de la Argentina. Y están intentando condicionar al presidente Alberto Fernández desde el mismo día que asumió. Y están intentando sembrar el desánimo, sembrar el caos. Y esta protesta policial, basada en un reclamo justo, fue utilizada por los pícaros de siempre. No es casual, no es casual que varios de los principales portavoces de esta protesta tengan vínculos muy estrechos con el partido de Mauricio Macri. ¿Sí? La inmensa mayoría de los portavoces más visibles han sido militantes o son adherentes muy destacados del macrismo. Por supuesto que excede la protesta a esta gente. Y ahí hubo centenares de miembros, integrantes de la policía bonaerense que están reclamando con justa causa porque no les alcanza el dinero. Lo que hicieron, no se puede admitir, fue un intento de desestabilización que llevaron adelante varios, al cual se sumaron con su silencio durante muchas horas muchos dirigentes que ya pasado el mediodía de ayer comenzaron a ver la gravedad y la ola de repudios y se sumaron a esa ola de repudios. Bueno, ayer yo se los decía, ni lo intenten, ni lo intenten, porque somos muchos más los y las que queremos vivir en democracia y que estamos dispuestos a hacer todo lo que haga falta hacer para defender la democracia. Así que no lo intenten, no lo intenten, acepten la situación, perdieron las elecciones, gobierna una fuerza política que tiene un pensamiento absolutamente distinto de lo que hay que hacer con la economía y con el Estado respecto de lo que expresaba e implementó el gobierno anterior, que por eso perdió las elecciones. Porque les quiero recordar que desde el retorno de la democracia a hoy, a estas elecciones últimas, es la primera vez que un gobierno no gana su reelección. En un breve lapso, entre breve lapso de un mandato, Mauricio Macri, la derecha de la República Argentina, fue merecedora del más amplio repudio de una inmensa mayoría del pueblo argentino. Dejen gorda, respeten la regla de la democracia y esperen su turno para ser electos si tienen propuestas
que el pueblo argentino considera que son mejores que las que tiene este gobierno. Este gobierno que una vez más, un gobierno de características nacionales, populares, tiene que resolver los problemas que construye la derecha. Y este problema, este conflicto con las fuerzas de seguridad bonaerense, es un conflicto heredado del gobierno anterior, al cual nadie le va a lamentar si le da pesada herencia, como hizo el macrismo durante tantos años. Sin decir que lo que hicieron en su gestión, en los 4 años de gestión de Mauricio Macri en la Nación y de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, fue un desastre, fue un bochorno. Y lo que hicieron con la policía bonaerense, ni qué hablar. Perdieron más del 30% de su salario, los efectivos de la policía bonaerense, a causa de las políticas económicas del macrismo. Y aquí está el gobierno nacional, de la mano de Alberto Fernández, de la mano de Cristina Fernández, de la mano de Sergio Chiró, teniendo que resolver esos temas. Y está bien, para eso lo votaron, para que resuelvan los problemas que construyó el neoliberalismo. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, después de momentos muy tensos en los cuales envió a altos funcionarios a charlar, a intentar dialogar con efectivos policiales que estaban en la puerta de la residencia de Olivos, le dijeron que no. No es avergonzado, son superrespetuosos, dijeron no, que tiene que salir a calle el presidente a hablar con todo, una cosa increíble. Bueno, lo que hizo el presidente, la respuesta del presidente fue una conferencia, un discurso, acompañado por casi todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, por el gobernador, por la vicegobernadora Verónica Magario, y en algún tramo de ese discurso, esto es lo que decía el presidente Alberto Fernández. Las pandemias tienen sus cosas, ¿no? Las pandemias se llevan muchas veces la salud y la vida de la gente, pero también dejan al descubierto las miserias de algunas almas. Y en estos días vemos cómo afloran las miserias de algunas almas, aprovechando el momento de crisis que vivimos. Pero la verdad, hablando de ética, no es ético aprovechar el momento de la pandemia para profundizar las crisis y para reclamar cosas que a veces son difíciles de resolver. Como nosotros, somos un gobierno muy convencido de lo que vinimos a hacer. Nosotros vinimos a hacer 2 cosas, a producir y a dar trabajo. Esos son los 2 objetivos que tenemos. Nosotros reivindicamos mucho la opción federal y reivindicamos mucho las necesidades que vive la provincia de Buenos Aires, que desde el día que se dio puntos de coparticipación, empezó a ver caer, mientras bajaban los puntos de coparticipación, subían la cantidad de habitantes. Y eso debemos resolverlo, eso no se resuelve, francamente, escondido en patrulleros tocando sirenas. Eso se resuelve hablando frontalmente. Y el gobierno nacional no se va a hacer el distraído. El gobierno nacional va a afrontar también este problema junto con el gobernador, como lo hacemos diariamente. Porque con el gobernador somos además 2 amigos en la misma causa y estamos comprometidos exactamente por lo mismo. Así ya todos les pido, ante las voces apocalípticas, las voces que dicen que no vamos a ningún lado, dense cuenta todo lo que hicimos. Acá se siguió trabajando en la pandemia, se siguió produciendo, se cuidó a la gente, se siguió creciendo. Se sigue invirtiendo, se sigue innovando. Esta es la Argentina que existe. Que no nos confundan, compañeros, compañeras, argentinos, argentinas. Estamos levantándonos de un tiempo difícil, cargando una mochila que pesa mucho, que fue la mochila que recibimos en diciembre del 2010. Lo hicimos muchas veces. Vamos a hacerlo una vez más. Una vez más, vamos a poner a la Argentina de pie. Con producción y con trabajo, compañeros. Gracias a todos y a todas. Importante el anuncio del presidente ayer, con mucha firmeza, con mucha calma. Con mucha calma, eso es muy importante. El tono, el estilo del presidente Alberto Fernández es muy importante y no le quita firmeza a sus definiciones y a sus acciones, sobre todo. A sus acciones. El anuncio que realizó ayer acerca de la participación, del cual ahora enseguida vamos a hablar,
fue una respuesta muy, muy importante del Gobierno Nacional. Pero es el momento de darle la bienvenida a mi compañero y amigo Leonardo Cacho Napoli, que nos trae otro de los aspectos tras las aristas que tuvo la actitud ayer de la policía y la respuesta que vino desde el Movimiento Obrero. Contanos, Cacho. Buen día, Mesías, buen día a los compañeros y buen día a los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica en esta mañana primaveral, Mesías. Recordamos y profundizamos un poquito de todo tu informe que venís llevando adelante con respecto a lo que aconteció el día de ayer en esta especie de sedición o levantamiento policial que detrás de un reclamo justo y una postergación histórica que no la hizo este gobierno sino los gobiernos anteriores y fundamentalmente el de María Eugenia Vidal, dio un poco de tranquilidad, trajo un poco de tranquilidad las palabras del presidente de la Nación, como recién estuvimos, y ahora vamos a escucharlo al presidente de la Nación, también a Axel Kicillof, que lo llevará adelante Mircíades Peña. Yo lo que voy a decirte, Mircíades, es que fue contundente la declaración de la Confederación General del Trabajo, que era muy esperada, de la misma manera que lo han hecho todos los sectores de los trabajadores organizados, a través de sus distintas centrales obreras, como los sindicatos, digamos, de manera autónoma. Lo hizo con la firma de Héctor Daer y Carlos Acuña, y la firma de todos los secretarios generales que conforman el confederal de la CGT, diciendo que el exceso del legítimo reclamo policial bonaerense y la defensa de los derechos laborales se transformó en una real amenaza para el normal funcionamiento del Estado. También, en renglón aparte, comunicados aparte, se pronunciaron el titular de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia, los 40 gremios de los sindicatos en marcha por la Unidad Nacional. Lo hizo el Sindicato de Trabajadores del Transporte Automotor, ESMATA, Ricardo Piñanelli. También lo hizo Sergio Palazzo en nombre de la Corriente Federal, que agrupa más de 45 gremios. Lo hizo Pablo Micheli del sector de y Hugo Godoy de la CTA Autónoma. Lo calificó como intimidatorio y desestabilizadora las manifestaciones de algún sector de la policía bonaerense. También se pronunció esta mañana, ayer se pronunció Hugo Yasky esta mañana en declaraciones radiales, donde dice que estaban monitoreando muy de cerca para poner cientos de miles de trabajadores en la calle si hacía falta para la defensa de el sistema democrático. Por su parte, también se hicieron eco de lo que estaba aconteciendo el Sindicato de Trabajadores, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, lo hizo SUTEBA, también lo hizo los trabajadores de prensa, CITAPREN, y lo hicieron también los trabajadores del SATSAI, del Sindicato Argentino de Televisión. A su vez, estuvieron también haciendo manifestaciones todos los movimientos sociales en defensa de del sistema democrático, porque entendieron que pusieron en peligro lo que hace 37 años fue el pacto de los sectores democráticos para que nunca más fue, como alguna vez dijo Mircíades, el verdadero pacto de la democracia es darle un rotundo y contundente repudio cada vez que nosotros vemos que se altera o hay una pretensión de alterar el sistema de convivencia democrática. El presidente Alberto Fernández, lo escuchábamos recién en el discurso, hizo un anuncio muy importante en esa conferencia, que tiene que ver con el financiamiento, de dónde sacar la plata para darle aumento a la policía en la provincia de Buenos Aires. Ustedes recordarán que el viernes último, nosotros lo contábamos, el gobierno nacional junto con el gobierno bonaerense
presentaron el plan de seguridad integral de la provincia de Buenos Aires, donde hicieron una serie de anuncios, incorporación de personal, incorporación de equipamiento, capacitaciones. Bueno, ayer el presidente, como respuesta a esta actitud desestabilizadora, claramente desestabilizadora, de algunos referentes de esa reclama policial, acompañados desde la sombra por algunos dirigentes políticos y empresarios, la respuesta que dio el presidente fue contundente. Reacomodar los números del país. ¿Y cómo reacomodar los números del país? Bueno, revisando lo que es la coparticipación, el porcentual de aporte que el Tesoro Nacional le hace a la ciudad de Buenos Aires y redireccionándolos hacia la provincia de Buenos Aires. ¿De qué estamos hablando? En el año 2016, Mauricio Macri asume ya a cargo de la presidencia de la Nación, decide que en el marco de lo que era el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, la Nación debería entregarle más recursos a la ciudad para que pudiera hacer frente a esa elevación. Pero le da mucha más plata, mucho más porcentaje de lo que eso demandaba. De hecho, aumentó del 1,4% que recibía de aporte del Tesoro Nacional en el marco de la plata de la recaudación destinada a la coparticipación, y lo llevó de ese 1,4% al 3,5%. La ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad muy rica, con muchísimos recursos económicos, no utilizó la totalidad de ese dinero para los fines que estaban destinados, no le hacía falta para pagar el traspaso de la policía semejante cantidad de recursos. Bueno, ayer el presidente Alberto Fernández dijo, vamos a sacar un poco a la ciudad de Buenos Aires y se lo vamos a dar a la provincia de Buenos Aires. Un punto a 1,2 es lo que va a retirar de los fondos que envía la Nación a la ciudad de Buenos Aires y los va a redireccionar hacia la provincia de Buenos Aires. El presidente presentó algunos gráficos con números acerca de lo que es la realidad en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Un comparativo muy escueto, muy sencillo, en el cual hablaba de la cantidad de habitantes, los 3 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires contra los casi 17 millones de la provincia de Buenos Aires, lo que son la cantidad de kilómetros cuadrados de un lugar y otro. 203 kilómetros cuadrados tiene la ciudad de Buenos Aires. 203 kilómetros cuadrados. La provincia de Buenos Aires tiene 307.571 kilómetros cuadrados. La cantidad de policías para uno y para otro por 100.000 habitantes es más del doble en la ciudad de Buenos Aires que en la provincia de Buenos Aires. El ingreso per cápita, el ingreso por cabeza en la ciudad de Buenos Aires es de 106.470, el presupuesto per cápita es 106.472 pesos. El presupuesto per cápita en la provincia de Buenos Aires es 53.509 pesos, o sea, la mitad, el 50%. Ante esa situación, algo hay que hacer. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, el que más tiene deberá entregar algo para ser solidario y colaborar con aquel que más necesidades tiene. Y aparte, en algo que es absolutamente justo, que tiene que ver con la distribución de los recursos. No es que la ciudad de Buenos Aires con esto entra en una crisis económica, nada que ver, realmente ese no es el problema. Hay recursos más que suficientes en esta ciudad para seguir haciendo frente a las necesidades. Así que una decisión muy fuerte, muy contundente del presidente, que tiene que ver con estas definiciones económicas y que va en línea con esto que dice desde hace tanto tiempo el presidente, empezar por abajo, la pirámide por abajo. Lo hizo con los jubilados, apostando a incrementar mucho más aquellas jubilaciones más bajas. Bueno, en este caso también, el que más necesita la provincia de Buenos Aires y el que más tiene para poner es la ciudad de Buenos Aires. En buena hora que el presidente tomó esta decisión. Veámoslo y escuchémoslo a Alberto Fernández haciendo este anuncio en la tarde de ayer. Lo primero que quiero que sepan todos es que soy un hombre de diálogo. A mí dialogar no es algo que me cueste. Para mí la política es diálogo, es buscar un punto de encuentro y de coincidencia con el otro para ver cómo se sigue avanzando. Y que estoy convencido que el diálogo es el mecanismo que tenemos que fortalecer seriamente
para poder avanzar en la Argentina que se viene. Y que como soy un hombre de diálogo, escucho absolutamente todo. Escucho los reclamos, las necesidades de la gente, y todo me preocupa porque sé que venimos de un tiempo difícil, sé que estamos en un tiempo difícil, y por lo tanto escuchar y atender reclamos para mí es parte de ese diálogo del que les estoy hablando. Pero creo también que todo reclamo tiene un modo de hacerse, que no vale cualquier cosa a la hora de reclamar, que no todo está permitido a la hora de reclamar. Y que además cuando estamos en medio de una pandemia, hay ciertas actividades que deben seguir adelante, más allá del reclamo justo que puedan tener quienes tienen que cumplir esas tareas tan importantes. Lo digo porque en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires fundamentalmente, hemos visto alguna serie de medidas activas de parte de sus miembros, de algunos retirados, que no entiendo muy bien a título de qué estaban allí, que en verdad lo único que nos preocupa es ver tantos policías parados en una demanda, tantos patrulleros que dejan de circular por las calles y de este modo, la verdad, dejan en estado de indefensión a muchos ciudadanos honestos que necesitan de los policías en las calles. Todos los que estamos aquí, el gobernador, la vicegobernadora, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de nuestro bloque en diputados, todos los intendentes que hoy nos acompañan, el gobierno nacional conmigo a la cabeza, todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene y que aquejan a los argentinos. Pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad. Digo esto y digo que también soy sensible al reclamo de esos policías. Porque está claro que han quedado atrasados en sus salarios y que hay que darles una respuesta. Eso lo entiendo. Y obviamente no soy un necio. Hay que encontrar una solución. Por lo tanto, lo que quiero decirles hoy es que vamos a buscar y vamos a encontrar y vamos a darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta. Hoy hemos dispuesto crear un fondo de fortalecimiento financiero, fiscal, para la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80, cuando la provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación. Ahora, nosotros estamos aquí para seguir resolviendo un problema que empezamos a resolver el viernes pasado con el gobernador y con todos los intendentes que hoy nos acompañan, que es el problema de la seguridad. El gasto per cápita de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si volvemos al cuadro lo vamos a ver, es hoy de 16.900 pesos, casi 17.000 pesos de gasto per cápita en seguridad. Y en la provincia de Buenos Aires es de 6.700 pesos. Y si uno mira los cargos en seguridad cada 100.000 habitantes, la Ciudad Autónoma tiene 1.000 personas destinadas por cada 100.000 habitantes a la seguridad y la provincia de Buenos Aires 563 personas. Si uno repara finalmente en los salarios, el salario inicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 49.200 pesos y en la provincia de Buenos Aires de 37.000 pesos. Este último ítem es lo que ha generado la demanda del personal policial de la provincia de Buenos Aires. ¿A qué aspiramos nosotros? Nosotros aspiramos a que con ese punto de coparticipación que estamos cediendo a la provincia de Buenos Aires, podamos constituir ese fondo de financiamiento fiscal en la provincia con el objeto de que la provincia tenga recursos para poder seguir administrándose y derive parte de esos recursos
a llevar adelante el programa de seguridad que anunciamos el viernes pasado, ya no solo para el Gran Buenos Aires, sino para todo el territorio bonaerense. Y además, que parte de esos recursos puedan ser destinados a recomponer el salario de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, cuando se hizo este anuncio, al término de este anuncio, los oficiales que estaban en la puerta de la residencia de Olivos marcharon, se fueron. Se fueron porque empezaron a recibir mensajes de distintos lugares, circuló en las redes que distintos grupos empresarios empezaron a enviar mensajes y salen de ahí, que reciben esto. Bueno, el presidente hizo este anuncio y dijo también que en el día de hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hasta el Quichiro, iba a hacer el anuncio, el detalle de cómo se iba a concretar la solución para las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires. Y eso sucedió en la mañana de hoy. A media mañana Axel Kicillof fue junto a Verónica Magario, la vicegobernadora, y también el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berti, que estuvo con muy bajo perfil en las últimas horas, no apareció prácticamente en el conflicto. Hay muchas dudas acerca de la seguridad de Sergio Berti, pero hoy estaba en la mesa acompañando al gobernador ante la presencia de todos los intendentes, miembros del gabinete provincial, por supuesto, miembros de las más altas esferas de la policía bonaerense, y en ese contexto el gobernador Axel Kicillof dio un excelente discurso. La verdad que fue muy muy interesante toda la contextualización que hizo el gobernador de la situación, de dónde estaban, cómo estaban. Dijo algo que vino repitiendo en las últimas horas Kicillof, que me parece muy importante. Está bien que nos exijan a nosotros. Nosotros somos distintos, nosotros somos un gobierno con una mirada distinta, y está bien que nos exijan a nosotros, porque nosotros venimos para hacer otras cosas y venimos para gobernar para el pueblo. Entonces, si los sectores del trabajo no les alcanza el dinero, está bien, nos tienen que reclamar. Nosotros tenemos que encontrar la forma de resolver esa demanda. Bueno, así contaba Axel Kicillof cómo pensaron la mejora salarial para las Fuerzas Armadas, que no es solo una mejora salarial, sino una mejora integral para las Fuerzas de Seguridad, para la Policía, perdón, el sendero comienza hoy. Va a haber una equiparación inmediata de 39.521 oficiales de policía que pasarán a percibir un salario de bolsillo de 44.000 pesos. Y se aplicará esta misma proporción a toda la jerarquía mientras se logra calibrar nuestra estructura, que también está desorganizada. Pero no es todo. Ustedes saben, nosotros sabemos, pero muchos no, que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene que comprar sus propios uniformes. Y saben también que durante los últimos años el monto que se le da para uniforme, y las fuerzas federales a veces se les proporciona el uniforme, pero en el caso de nuestra policía no. Y ese monto estuvo congelado en 1.130 pesos por mes. Y sabemos que un par de borceguíes sale, no sé, 5.000, 10.000 pesos o más. 1.100 pesos por mes para que se compren su propio uniforme. Vamos a convertir esa cifra en 5.000 pesos. Se mucho más que triplica el monto que se le da para la compra de los uniformes. Y asimismo, el valor de las horas extra, de las horas adicionales, de las llamadas horas cores, también congelado durante todo el gobierno anterior en 40 pesos. Yo los oí hablar de eso en la televisión, y es cierto, se triplicará a 120 pesos el valor de las horas core. Miren, le hablo a los policías, a nuestros policías. El salario que recibirán los policías, ningún policía, cuando egrese de nuestra escuela,
tendrá entre su salario de bolsillo y la compensación por el uniforme, tendrá menos de 49 mil pesos. Y además, aquel policía que siga haciendo horas que son horas adicionales, va a cobrar arriba de 60 mil pesos. Y estas mejoras serán aplicables también a los agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Pero quiero decirles que esto es mucho más que un porcentaje o un aumento, es una equiparación y un reclamo que tiene muchísimo tiempo. Este es un primer paso de algo más profundo, que es dar un salto de calidad, también de fondo, en el profesionalismo de la policía de la Provincia de Buenos Aires. A igual trabajo, igual remuneración, pero también a la misma remuneración tiene que corresponder la misma exigencia y las mismas obligaciones. Vamos a dar, pero pedir también. Vamos a ser muy exigentes, pero lo vamos a acompañar con este reconocimiento. Y quiero decir que esto afecta también la formación. Nos fijamos un objetivo estratégico. Vamos a darle a la policía bonaerense un plan estratégico para que desarrolle los mismos estándares profesionales que tienen las fuerzas federales. Vamos a generar la misma transformación que generamos en la fuerza allá hasta 2015, cuando fuimos gobierno a nivel federal. Se pondrá en marcha el Instituto Universitario Juan Vucetich. Que nos va a permitir avanzar en la jerarquización de nuestra fuerza orientada a su especialidad. Y vamos a invertir más de 2 millones de horas cátedra y conformar una extensa red de centros de entrenamiento que permitan la práctica periódica de las operaciones policiales conforme a los estándares internacionales en el uso racional de la fuerza. Es un cambio de fondo. Y también, por último, quiero anunciar, porque no lo he escuchado ahora, lo he escuchado en campaña, lo he escuchado siempre, con respecto a la cuestión de la salud. Otra reivindicación histórica era que, así como la Policía Federal tiene un hospital, el Hospital Churruca, lo que yo quiero anunciar es que vamos a incorporar 2 hospitales como prestadores en exclusividad para la Policía de la Provincia de Buenos Aires: Clínica Polivalente, perfil quirúrgico y de trauma para heridos de bala y de accidentes. Van a tener 2 hospitales específicos para la policía. Lo que vendrá también, porque lo pedían, y es lógico, con un refuerzo a la asistencia psicológica. Se hará en conjunto con nuestro Ministerio de Salud. Ratificamos entonces nuestro compromiso con un accionar policial profesional, eficaz y respetuoso de los estándares internacionales en derechos humanos. Sabemos que el personal de nuestra policía nace, se cría y trabaja en los barrios de nuestra provincia. Conoce bien la situación de nuestro pueblo, sus necesidades y sus urgencias. Comparten la misma vida. Y además no se ocupan solo de la criminalidad, sino también que cuidan y contienen. Pero eso sí, dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Importantísima mejora salarial que propone el gobernador en todos los aspectos. Es muy importante lo que habla del Instituto Universitario para la Capacitación, los 2 hospitales para la Policía.
policía bonaerense, que les hicimos reclamos. La verdad, una mejora muy, muy notable la que propone el gobernador de la provincia. Ahora, déjenme que pueda compartir con ustedes algunos datos de algunos de los que llevaron adelante la protesta ayer, en estos últimos 3 días, en realidad, esta protesta policial. Sandro Amaya fue el vocero que estuvo en Olivos y que rechazó la reunión con el presidente y dijo, no, que venga acá a hablar con todos. Según detalló el canal C5N, este hombre, Sandro Amaya, está imputado en una causa que se instruye en el juzgado federal número 2 a cargo del juez Suárez Araos. Fue exonerado de la policía bonaerense a causa de la fuerza por una causa de drogas. Otro de los protestantes, Mariano Ezequiel Alderete, esperé que estoy tratando de encontrar. Alderete, en sus redes sociales, militante del macrismo, feliz cumpleaños Macri, orgulloso de pertenecer al 51,4% que lo votó en 2015. Ese es Alderete. El capitán Díaz, otro de los miembros de ayer, un hombre que participó de un motín en el grupo Alcón, que está actualmente en disponibilidad. Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, también, con causas, con sumarios policiales. Bueno, no me quiero extender, tengo una cantidad de datos de varios de los participantes, tan solo los pongo como muestra, ¿no? Muchos de los que estaban incentivando y agitando esta movida de estos últimos días son policías que han sido severamente cuestionados por su proceder, su falta de profesionalismo y en algunos casos su vínculo con el delito. Esperemos que empiece a normalizarse ahora esta situación, que caiga la sanción que tenga que corresponder sobre los que traspasaron todos los límites tolerables y que la policía bonaerense, de una vez por todas, esté a la altura de las circunstancias, a la altura de una fuerza de seguridad que tiene que estar al servicio de la población y no al servicio de la represión de la población y de los negocios públicos. Volvemos a Cacho Napoli, que nos cuente un poco de las pequeñas y medianas empresas, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con la asistencia del trabajo y la producción. Adelante, Cacho. Mircíades, venimos observando, y nosotros siempre lo subrayamos esto, de las diferencias que existen ante una situación adversa como la que le toca vivir a la Argentina por la pandemia del macrismo y la pandemia del coronavirus. Ante eso el gobierno nacional tiene respuestas de manera firmes y contundentes. Quizá, como nunca antes lo habíamos visto de manera tan rápida, porque te voy a decir una cosa, Mircíades, las estadísticas están demostrando, inclusive, que las respuestas del gobierno de Alberto Fernández son mucho más rápidas que las que tuvo históricamente los primeros 8 meses del gobierno de Néstor Kirchner. La verdad, esos son los datos. Fue mucho más a fondo con el arreglo de la deuda externa. Recordemos que Néstor asume el 25 de mayo del 2003 y hacia fines del 2005, recién 2 años después, hizo el primer arreglo de la deuda externa con la quita de aquel histórico 70%. Hoy se ha hecho un arreglo en apenas 8 meses de gestión con convergencia de todos los acreedores del 100%, porque prácticamente cerraron el 99% y obliga a ese pequeño grupito que queda arreglar de la misma manera contundente como fue el arreglo que se hizo con los acreedores extranjeros. Esto posibilitó
una gran cantidad de recursos que tiene la República Argentina para no ser usados en los vencimientos del pago de la deuda externa. El control que se está haciendo de el sistema de pandemia, que si bien todos los recursos que se han puesto en salud en todas las provincias, en la ciudad de Buenos Aires, inclusive en los sectores de la provincia de Buenos Aires donde el macrismo había realmente arrasado con la salud, fueron rápidas respuestas que dio el gobierno nacional con la implementación de la tarjeta alimentaria que dio de abastecer con alimentos a más de 12 millones de argentinos, como así la propuesta del IFE, el ingreso familiar de emergencia, en cuatro cuotas de 10 mil pesos, y se está hablando de una quinta cuota, inclusive se está hablando de entregarlo hasta tanto se levante la pandemia. Esto está siendo analizado. Y por último, los ATP, que son la ayuda al trabajo y la producción. Va a venir la cuota 5. En esa cuota 5 vamos a ver ahora un informe, Milcíades, que en eso la asistencia al trabajo y la producción, que contempla 26.820 millones de pesos que serán distribuidos entre 134.746 empresas de la República Argentina, de las cuales el 99% son pymes, pequeñas y medianas empresas de la República Argentina. Por lo tanto, vamos a ver ahora este informe preparado especialmente. Una reunión muy importante, que se están analizando las medidas de política en función de cómo va moviéndose la actividad económica, y en ese marco se está repensando el capítulo del ATP 5, que incluye un capítulo muy importante que tiene que ver el incentivo a la contratación y mantenimiento del empleo por parte de las empresas, que ha tenido un impacto muy fuerte en las empresas pymes. Más del 99% de las empresas que han tenido que han sido beneficiadas por el programa han sido empresas pymes, y en este marco las empresas que en los próximos 12 meses tengan o mantengan o incorporen trabajadores van a poder reducir una parte del crédito, y eso va a ser un impacto muy importante para las empresas, pero por sobre todo para mantener el trabajo y la producción. Como venimos planteando, se viene viviendo una reactivación productiva heterogénea, con algunos sectores, por supuesto, vinculados al trabajo, a la gastronomía, al turismo, que viven una situación un poco más compleja, y otros sectores que estamos viendo en distintos indicadores, mirando las cuestiones que tienen que ver con energía o el consumo a partir de la hora 12, que viven momentos de actividad productiva industrial similares a los que tenían en la situación de prepandemia, digamos. Y en ese contexto, las pequeñas y medianas empresas vienen teniendo un rol importante, mostrando el dinamismo que justamente los empresarios pymes tienen, y el rol importante que tienen las pequeñas y medianas empresas para toda la etapa de la reactivación productiva. Brevemente, en esta visión un poco especial, desordenada del día de hoy desde el barrio, les cuento el impuesto a las grandes fortunas, que ya comienza a debatirse en pocos días en el Congreso Nacional, que es otra de las medidas fuertes que está tomando el gobierno de Alberto, lo mismo que el decreto que regula las telecomunicaciones, o esta decisión de reasignar partidas para ocuparse de la cuestión de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, sacando lo que más tiene para darle lo que más lo necesita. El impuesto a las riquezas, ¿saben qué? El 79, hay algunos informes que hablan que el 79% de dinero que debe ser grabado está fuera del país. Según la AFIP, hay 72 mil millones de dólares fugados. 72 mil millones de dólares de fortunas argentinas que están fugadas, no están declaradas, no están en el país. Para el INDEC esa cifra es muy superior, es de 366 mil millones. Esta diferencia, que hay informes de consultoras privadas que hablan de 500 mil millones de dólares fugados fuera del país,
¿Dónde está esta diferencia entre los 72 mil millones de dólares de los que habla la AFIP y los 366 mil de los que habla el INDEC? Bueno, la diferencia está en los activos ocultos en los distintos lugares, en los distintos paraísos fiscales. A estos nenes y a estas nenas se les va a cobrar por una única vez un impuesto a las grandes fortunas. Son, reitero, el 0,08% de la población económicamente activa. Cerca de 12.000 personas, que no solo tienen esa grandísima fortuna, sino que además no la tienen acá, se la llevan. Esperemos que se sancione pronto esto y tener los recursos para poder asignarlos a los barrios populares, a la energía, a todas las medidas de reactivación de la producción que el gobierno nacional tiene en marcha. Antes de ir a Cacho Nápoles, les cuento, ayer se lanzó finalmente el plan Ahora 12 y Ahora 18 con algunas mejoras importantes. Una de ellas tiene que ver con un periodo de gracia. Ustedes pueden comprar en octubre y empezar a pagar en enero la primera cuota. ¿Sí? En la Ahora 18 terminan de pagarlo a mediados del 2022. Se incorporaron algunos servicios, por ejemplo, cursos de idioma. Bueno, yo necesito tener cuenta bien, pero hay gente que sí, que necesita estudiar para tener otra herramienta más en lo que tiene que ver con lo laboral. Y bueno, ahora va a poder pagar las 18 cuotas, terminar de pagarlo a mitad del año 2022. Bueno, se incorporan varios rubros en este programa. Ahora sí, vuelvo a Cacho Nápoles, que pasa la última noticia del día de hoy. No sé si es graciosa, es dramática, pero lo escuchamos a Cacho en este cierre. Seguro que es original lo que tiene para contar. Bueno, Vinciades, vamos a hacer una nota de color teníamos un poquito abandonada en estas secciones desde el barrio. Vamos a ver ahora ¿cómo les puedo explicar? Usted, al ver estas imágenes, seguramente trate de no ponerse mal. Supongo que le debe haber pasado más de una vez, por lo menos un par de veces seguro que le debe haber pasado. Como yo sé que usted es un hombre de la guitarra y del canto, usted canta bien, más de una vez debe haber hecho esto que vamos a ver ahora y le debe haber pasado por una situación similar. Lo cierto es que este galán fue a cantarle a su novia para reconquistarla, porque dice que él fue y cantó alguna vez esta serenata y la chica se enamoró de él. Pero la chica no quería saber nada de nuevo con él y salió a escuchar la serenata, ¿saben con quién? Con su nuevo novio. Y vean lo que pasó en esta nota. Por favor, realmente hay que solidarizarse con esta alma sencilla, sensible, de este hombre que ha ido a cantarle a su novia para reconquistarla y salió con el nuevo novio. ¿Qué va a hacer? Son cosas de la vida. Esto pasa y a seguir adelante y a cantarle serenata a otra que por ahí se lo merece más que esta. Vamos adelante. Como el agua clara que llueve del cielo. Cabrón. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más que me quieras. Chinga, qué feo. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey, tranquilo. Les contaba, muy gracioso esto, ¿no? No sé si gracioso, triste, va a reconciliarse, la novia sale con el novio, bueno, en fin, ¿qué pasa? Les contaba que estuvimos hoy charlando con Gustavo López, el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, y que vino junto a Natalia Vinelli, que es una de las directoras del área de redes, de conectividad, en barrios, y hubo una reunión muy interesante junto al Comité de Crisis, ahí en la parroquia de Cristo Obrero, para contar, explicar el plan que tiene el Gobierno Nacional para facilitar la conectividad. Eso lo vamos a ver mañana, terminamos recién la nota, no llegamos a editarla para el noticiero de hoy, pero lo que sí tenemos para compartir en esta misma línea es una nota que estuvo haciendo Vara con los vecinos de Socialba, que es una asociación en civil que está en la zona del sector inmigrantes, que trabaja con el tema de dar asistencia computadoras, capacitaciones a vecinas, a vecinos, a chicos y chicas del barrio, y que
En esta nota nos explican qué pasó cuando comenzó a trascender que no había computadoras, que no había conectividad en el barrio. Una buena noticia que nosotros ya contamos con la cámara y el relato de Ana. Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en el sector Güemes del barrio Padre Carlos Mujica con un grupo de vecinos de la Asociación Civil Socialba. Ellos se encuentran dando cursos gratuitos para todo el barrio y repartiendo notebook para todos los alumnos de estos cursos. Vamos a hablar con ellos. Soy Luis, fundador de Socialba, una asociación civil de acá del barrio 31, que venimos trabajando ya hace 3 años, casi 4, en el barrio con distintas actividades y proyectos que tienen que ver un poco con lo cultural, con lo social, con lo educativo. Y más que nada estamos implementando los proyectos y los cursos de Potrero Digital, que es una escuela de oficios digitales para que los jóvenes del barrio, chicos y chicas, jóvenes y adultos también puedan capacitarse, tener la formación y las herramientas necesarias para poder adaptarse a lo que es el mundo digital, ¿no? Y poder conseguir un trabajo una vez terminado el curso. Nos está dando la oportunidad de hacerlo, de mejorar nuestra calidad de vida e insertarnos en el mercado laboral. Así que los invito a todos los chicos de la Villa 31 y de todos los barrios para que se anoten y hagan estos cursos que son la verdad que gratuitos y muy buenos. Y en esta oportunidad también tenemos la posibilidad de poder contar con herramientas para los chicos y las chicas que no tienen la posibilidad de contar con una compu, con un celu en la casa, más que nada para que puedan cursar, para que puedan hacer las tareas que les brindan, que les mandan a hacer los proyectos, las actividades. Estoy muy agradecida con Potrero Digital y con Socialba porque me brindaron la computadora para poder estudiar. La verdad me hacía falta porque estudiaba desde el celular y miraba muy chiquito, pero ahora que lo tengo puedo mirar muy bien, aprender mejor y poder vender por Mercado Libre. Me faltaba experiencia porque muchas veces vendía pero no sabía cómo tenía que hacer, pero ahora ya aprendí, puedo vender y bueno, darme a conocer y poder conseguir más clientes y bueno, salir adelante, más que nada es una salida laboral para poder, para mis hijos, porque tengo hijos y bueno, tengo que llevar la comida a la casa. Empezamos con el primer cuatrimestre a principios del mes de abril, por el tema de la pandemia, el contexto que estamos pasando, tuvimos que adaptarnos a hacerlo de manera remota, 100% virtual. Y algo muy importante es que los cursos son gratuitos para que los chicos puedan acceder. Muchos de estos cursos como Community Manager, Comercio Digital, Programación, son muy caros en otros lugares. Y acá la posibilidad que tenemos es de poder brindarle la posibilidad y las herramientas y las capacidades que los profesores les pueden transmitir a los chicos. Y estamos haciendo entrega de las computadoras, que gracias a la articulación con Fundación Compromiso, Potrero Digital, los chicos van a poder cursar este cuatrimestre Potrero Digital 2020, cuatrimestre primavera. La verdad, Potrero Digital te brinda un montón de cursos que son bastante útiles. En mi caso, por ejemplo, gracias a Socialba me inscribí, que me dieron el dato, la información, pude inscribirme al curso de Mercado Libre, el de comercio electrónico. Y bueno, por ejemplo, en época de pandemia me ayudó un montón a llevar mi negocio de venta de ropa al nivel digital. Es algo que capaz no lo iba a poder hacer con este medio, ya que un curso como el de comercio electrónico es bastante inaccesible en estos casos. Brindando gracias a Fundación Compromiso. Invitamos a todos los chicos, jóvenes, chicas, adultos, vecinos, vecinas, a que se sumen a los nuevos cursos de Potrero Digital, que se abrieron las inscripciones. Nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram, Socialba OK, Facebook, Socialba. Muchas gracias. Ahí está, en buena hora que sigan surgiendo este tipo de iniciativas y darle solución a las demandas, a las necesidades de tantas y tantos vecinos. Con esto llegamos al final de una nueva emisión de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV, con la alegría inmensa, creo que yo siempre los saludo todos los días, qué inmensa alegría, alegría inmensa estar con ustedes, es de verdad, me pasa eso en serio, y hoy a esa alegría inmensa de estar con ustedes le subo la emoción de estar con ustedes acá, en la que es como mi segunda casa, a la cual vengo desde hace tantos años y le dedico tantas horas todos los días y que lo extrañaba enormemente. Volverán a pasar varios días hasta que vuelva porque tendrá que aflojar la pandemia, aflojar los contagios y como siempre les digo, cuídense, estén atentos, el virus está dando vueltas, son muchos los contagios y no queremos sufrir más.
ya no queremos sufrir más muertes, más pérdidas que son tan dolorosas. Gracias por su compañía. Mañana volvemos a encontrarnos entonces, como es habitual aquí en la pantalla de Urbana TV. Mire, yo me voy por allá. Hasta luego.